días a todos, bienvenidos a otra emisión de Desde la Vida. Este es nuestro anteúltimo programa de la temporada número 13. 13 años en la pantalla de la televisión pública. Resistimos, aguantamos y seguimos acá. Gracias a Dios. Programa número 564. Hoy vamos a ver una nota que hicimos en Villa Gesell, en un taller protegido y centro de día que se llama Arco Iris. Ya van a ver ustedes de qué se trata. Y ahora, ¿qué decís, Ana? ¿Qué tal? Hola, Fena. Buenos días a todos. Les cuento que Silsa está lanzando una aplicación para los celulares Android como herramienta del cuidado de la salud para usuarios de silla de ruedas. Y hoy vamos a estar conociendo todo acerca de esta aplicación. ¿Y usted, doctora? ¿Cómo la está encontrando el final del año, usted, doctora? Dígame. Pero me encuentra fantástico, con mucho calor, feliz verano, inicio y dos temas tan calientes como el verano. Vamos a hablar de algo que preguntan todos ustedes. ¿Qué tiempo se tarda aproximadamente en un trámite judicial cuando hay que reemplazar al curador? Hay muchas causales y hay un tiempo aproximado que yo se los voy a contar. Y también vamos a hablar de otro tema importante. Cuando tenemos ya una sentencia que restringió, que declaró la incapacidad de una persona, ¿podemos impugnarla? ¿Qué estrategias tenemos para modificar eso? Es importante y les voy a dar los casos muy puntuales. Todo lo que vos necesitas saber lo sabe la doctora y te lo contesta. Bueno, me voy a ir al rincón de arte, el anteúltimo rincón de arte del año, pero antes le pido al director, por favor, que me ponga una música característica que nosotros tenemos acá. Más arriba, más arriba, más arriba. Con ustedes, el señor de la risa. Este, mira, digo una cosa. Sí. ¿Vieron que aparecen nuevos cómicos stand-uperos? Bueno, está sí. Moldavski sí. Y después viene este. Sí. Así de corta. Vamos a hacer temporada. ¿Dónde hacemos temporada? En Las Gaviotas podemos hacer temporada. Sí. Llenamos todos los teatros. Creo que tiene un teatro solo, pero lo llenamos igual. Sí. ¿Cuántos chistes vas a contar? Bueno, cuatro. Bien, a ver, empecemos ya. Caperucita va a visitar a su abuelita, pero ella no se enteró que el lobo ha llegado primero. Y el lobo la cerró a Caperucita en el ropero. Sí. Y entonces aprovechó para disfrazarse de... ¿De la abuela? Sí, de la abuela. ¿De la abuela? Para comerse a la Caperucita. Claro. Caperucita llega y le dice, ¡hola, abuelita! Y el lobo, ¡hola, Caperucita! ¡Hola, Caperucita! Bueno... Pero primero te quiero decir algo, abuelita. No, 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 está... la actuación es extraordinaria. Pará, seguí, seguí. Pará. ¿Qué ojos tan grandes tienes? Es para verte mejor. ¿Qué nariz tan grande tienes? Es para olerte mejor. ¿Pero qué boca tan grande tienes? Bueno, bueno, basta, Caperucita. ¿Me venís a recitar o me venís a criticar? Extraordinario. Pero aparte, hoy con actuación fue. Hoy lo está actuando. Sí, sí, porque yo estoy aprendiendo. No, porque aparte es un muy buen actor, Lauti. ¿Ustedes saben que fue elegido el mejor de la clase de teatro o no? Sí, bueno, chicos, bueno, les quiero decir algo. Es humilde, sí. No quiere que lo diga. Sí, bueno, otro. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? ¿El colmo de un astronauta? ¿Cuál es? Sí, estar al lado de una estrella y no poderle pedirle su autógrafo. ¡Risa, risa, risa! Mirá, es profesional, ¿eh? Es profesional, tiene varios estilos de risa. Otra risa, otra. Es navideño. ¡Papanuela! No, 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 es profesional, ¿eh? Bueno, está en el sindicato de reidores. Ella está, firma. Sí, planilla. Sí. Bueno, dale, otro, Lauti, otro. ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? ¿Cómo? ¿Cuál es el colmo de un farmacéutico? El colmo de un farmacéutico, sí. ¿Cuál es? Cerrar la farmacia, ¿por qué no le queda más remedio? ¡Muy bueno! ¡Ese es muy bueno! Nah, está en un nivel altísimo. Está en un alto nivel ya. A ver, ¿uno más? Sí, el último. No, ¿uno más? ¿Otro más? ¿No hay? Bueno, sí. ¿Puede haber dos? Sí, te lo voy a contar, claro. Como vos sos mi amo, te lo voy a contar. Mi amo, dice. Dale. ¿Cuál es el colmo de un estandapero como yo? ¿Cuál es el colmo de un estandapero como vos? ¿Cuál? Sí, tomarse el trabajo demasiado serio. Muy bueno, ese fue. Sí. El último. El último. Dale. Maluma va a cantar en un concierto. ¿Quién? Mucha gente. Maluma. Mira, Maluma, sí. Va a cantar en un concierto. Sí. Hasta que había mucha gente. Y Jorgito
es el último. Hasta que se acerca un señor y le dice, hey, Jorgito, ¿viste la cola? No, señor, usted me tocó el hombro. Esta es la cola, no, el hombro. No, si ustedes, para, si ustedes están lentos, si ustedes son lentos, si no la agarran, vayan a su casa y se llevan los guiones y los leen. Es sutileza de nuestro querido estandapero. Eso es sutileza, claro. ¡Aplausos para el señor Alegría! ¡Muy bueno! Que yo soy un buen actor. Vos sos re buen actor. Sí, lo voy a enseñar cómo hago de viejito en la cámara. ¿Cómo haces de qué? De viejito. A ver, dale. ¡Ay! ¡Me duele la espalda! ¿Dónde está mi escoba? ¿Dónde está mi mujer? ¡Me duele la espalda! ¡Tengo la espalda hecha bolsa! Está improvisando, está improvisando. Es improvisación. ¡Es fina! ¡Soy yo, claro! ¡Soy yo! ¡Soy yo después de que voy con Lucy a natación, termino así! ¡Así! ¡Aparezco así! ¡Soy yo en la temporada 26! Cuando llegue, pues nosotros somos el programa más longevo de la tele. Cuando llegue la temporada 26, Barone viene, no sé cómo lo traen, a Barone lo trae hasta de Cádiz, lo trae. Ay, pará. Y yo vengo así, torcido, todo mal. Yoli se va a casar ya, la China ya va a tener otros dos hijos, Lautaro se convierte en un estandapero grosso, ya, que anda por ahí. Por... No nos da bola, no se atiende el teléfono. Listo. Aplauso, otro aplauso, otro aplauso. ¡No, estás hablando de público! Para que no decaiga, para que no decaiga en estas fiestas. Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bien. Veo que te pusiste las muñequeras. ¿Estás yendo al gimnasio? Sí. Ah, se te nota porque me estás apretando la mano muy fuerte y se te nota por los músculos, sí, además. No, ¿eh? Ojo, que sé. Muñeca cortada, pelo cortado. Es el Chuck Norris de la zona oeste. ¡Opa! Guarda. Bueno, ¿qué dicen ustedes acá? ¿Cómo están? Muy bien, acá. Hola, Yoli. Escucha, apagamos un poquito la luz para ver, podemos apagar un poquitito la luz para ver los cartelitos, para que vean cómo quedaron todo esto, que ya está terminando el año, y es nuestra escenografía autogestionada por los artistas de Rincón de Arte y por la profesora Mórtola. Por la profesora. Y Walter. Walter, sos parte de Rincón de Arte. No, Walter no se puede. ¿Se puede bajar la música? No, la música no, la luz. La luz. Están en eso. Ahí está, mirá. Ahí está. ¡Ah, la! Miren cómo queda. Miren qué lindo que queda. ¿Ven? Jingle bell, jingle all the way. Y con este hermoso villancico. La profesora viene el último programa, va a venir disfrazada de Mamá Noel. Bien. De Mamá Noel, bien. Sí, bueno, dale. Vamos a presentar esta nota que hicimos en Villa Gesell. En este centro, en este taller protegido y centro de día, que se llama Arco Iris. Mírenlo. El centro de día funciona de lunes a viernes, de 8 a 16. En esa franja horaria se realizan diferentes actividades, desde el desayuno, las actividades de la vida diaria, diferentes talleres, todos con objetivos terapéuticos, ¿no? Tienen musicoterapia, huerta, folclore, baile. Con todas esas actividades pretendemos que ellos logren la mayor autonomía posible. Mariquena pidió hace un ratito hacer que, ¿qué cosa, Mari? ¿Qué querías hacer? ¿Qué es eso que hizo? ¿Quién se acuerda? Bien, tenemos que parar. Excelente, excelente. Hacemos el juego de dirección. Samu, atento, atento a Flor. Y lo que se busca en este espacio es abrir nuevos canales de comunicación, ¿no? De que los chicos se expresen a través del movimiento, ¿no? De percibir sensaciones, como por ejemplo estar acá en el patio, sentir el sol, escuchar el viento. Y bueno, y a través de eso buscar que ellos se conecten, ¿no? Y descubran nuevas sensaciones también, como decíamos, a través de los instrumentos, por ejemplo. Por momentos
lo demuestra, ¿no? Y a un grado muy, muy llamativo, así que eso está, está muy bueno. Bueno, chicos, buen día. Buen día, Gustavo. Arrancamos la jornada. Ay, como quieras. Walter, vos vas a ocuparte del rojo hoy. Muy bien. Juancito, doblamos el verde. Normita, hacemos el conteo. ¿Dale? Bueno, mira, el taller protegido tiene una historia en Gesell de 27 años. Nace la institución, la asociación Arcoiris, nace con taller protegido y el centro de día se suma hace 10 años. Nace con el trabajo de las bolsas, de la venta de bolsas de residuos de diferentes medidas. Nosotros, según las posibilidades que ellos tienen, van trabajando en diferentes medidas o en el conteo, en el doblado, en el sellado, haciendo todo ese proceso hasta, bueno, el acopio. Me siento bien, sí, me siento bien porque trabajo. Llego a las 8:20, ponele, y me trae la combi, nos reciben, nos saludamos entre nosotros y tomamos algunos mates si es que ponen para calentar los mates y después arrancamos la jornada de trabajo. Bueno, ellos en contraprestación reciben un peculio donde cuando están acá son operarios, son trabajadores que cumplen un horario, su trabajo y reciben sí un peculio de parte de la Nación. Despierta tu mejilla un beso. Demonios bien distraen fácilmente. Tropieza el que dispara a mirar de frente. Incapaz de ver certezas, se arruga el corazón. Solo quedan las promesas. Es la primera, digamos, planta de reciclado de la ciudad, donde los vecinos vienen a acercar a los canastos que tenemos en la entrada de la institución y bueno, se genera todo un proceso. Los chicos cuando vienen, hay algunos encargados que se ocupan de vaciar esos canastos, acopiarlos en el corral grande. Después, otros chicos son los encargados de separarlos por colores. Leo se ocupa específicamente de las tapitas y después, bueno, tenemos a otro de los muchachos que es el que se ocupa de la prensa. Se ayudan entre ellos, son colaboradores. La verdad que se trabaja en armonía y eso es importante. Pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene. Eso me entretiene. Oh, oh, oh. Y después viste una vez que ya tenemos hecho un montón de fardos, viste, cantidad de fardos, viste. Bueno, ya una vez viene el camión y se lo lleva. Y una vez también juntamos un montón de bolsas con tapa y ya también se llevan los fardos y se llevan las tapas. A mí sí, a mí acá me encanta trabajar. A mí me gusta venir siempre. Yo no te falto nunca. Y para mí Arcoiris significa lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque la verdad que es estar haciendo algo, porque no me gusta estar todo el día sin hacer nada. Una vez que entras en Arcoiris no querés dejarlo, ¿no? Porque la verdad que el afecto que ellos te transmiten es como que siempre te motiva
para seguir adelante. Y yo me siento feliz todo el día. Compartir con cada uno de los concurrentes, con cada una de las personas que trabajan en la institución, es sumamente gratificante. Trabajar en discapacidad es un desafío. Yo lo vivo así y creo que todo el resto que acompaña también. Entonces, eso hace que uno siempre esté renovando expectativas, proyectos y siempre para adelante, ¿no? Pero así es como me tiene, mirando por debajo lo que viene, eso me entretiene. Oh, oh, oh. Bueno, ahí estaba la nota que hicimos en Villa Gesell, en el Centro Arcoíris. Es muy importante, los centros de día son importantes, pero también el taller protegido, porque el taller protegido les consigue laburo a muchas personas con discapacidad que no pueden conseguirlo fácilmente, y la ilusión de ellos es esa, así que también es una salida laboral. Les mandamos un abrazo a todos. ¿Dónde nos vamos ahora? ¿Nos vamos a la doctora o nos vamos al corte? Ah, nos vamos al corte, entonces, chao.